esta tarde, como grupo parlamentario del FMLN, junto al compañero Víctor Suazo, hemos acompañado una visita de la Comisión de Hacienda a las comunidades del Distrito 6 del municipio de San Salvador que viven en un riesgo y vulnerabilidad permanente debido al riesgo de inundación o deslaves a las orillas del río Acelguate. Las comunidades como La Gallegos, La Florida, El Granjero, Nueva Esperanza, Arca de Noé, que se han visto afectadas en momentos de temporal, ¿verdad?, o de tormentas que han afectado a nuestro país, que han afectado a muchas de las familias que habitan estas comunidades y que exigen poder ser incorporadas dentro del presupuesto 2021, etiquetando fondos para realizar obras de mitigación que les permitan reducir la vulnerabilidad y poder vivir de manera segura junto a las familias. Son más de 6.000 personas que se ubican en estas 12 comunidades. Como grupo parlamentario del FMLN les hemos acompañado en la solicitud de esta incorporación dentro del presupuesto 2021. Les hemos visitado también en diferentes ocasiones, ¿verdad? Y les reiteramos esta tarde desde este lugar ese compromiso que tenemos como grupo parlamentario de acompañarles a ellas y a ellos en la exigencia de sus derechos, sobre todo a tener una vivienda segura, ¿verdad?, para ellos y sus familias. Hemos continuado el recorrido. A pesar de la lluvia, bajamos acá, ya al pie del río Acelguate, y hemos venido acá a la comunidad Arca de Noé, donde el principal problema son las inundaciones, porque prácticamente están al nivel del río. Aquí lo único que se ha hecho de contención son estos gaviones, pero es lógico, como ustedes pueden ver, que esto ya perdió su vida útil y por lo tanto es necesario continuar con las obras. Aquí la comunidad Arca de Noé ha sido incluido en el proyecto de KfW con la cooperación alemana y por lo tanto nosotros no estamos dispuestos a cambiar el destino de los fondos como pide el Ejecutivo, sino que se mantenga el financiamiento para las obras en esta comunidad, así como en la Nueva Esperanza, y en el presupuesto 2021 se integre el presupuesto para el resto de comunidades y de esa manera se pueda abordar de manera integral obras en todo el sector del río Acelguate. Cuales estamos solicitando este día a la Comisión de Hacienda que nos puedan apoyar con la inclusión de nuestras comunidades en obras de mitigación para el presupuesto 2021, debido a que con los embates del tiempo sufrimos y vivimos en zozobra por el problema de inundaciones y deslaves que se dan en las zonas. Por tal motivo solicitamos a la Comisión que nos pueda colaborar con la inclusión a través del presupuesto. Las comunidades que son afectadas actualmente son la Colonia Gallegos, Urbanización Florida, Arca de Noé, Granjero 2, Nueva Esperanza, El Coro, Morazán, y son más o menos 12, 14 comunidades las que se ven afectadas cada vez que están los inviernos o cualquier tormenta. Por ejemplo, la tormenta Amanda hizo bastante destrozo en la comunidad Granjero 2, porque inclusive la gente perdió el 70% de sus pertenencias.